muy, muy, muy bien. Les mando un gran saludo a su amigo Matt Prime. El día de hoy tengo un tema muy, muy interesante. Es un aspecto que me puso a pensar bastante de actualmente cómo están los videojuegos, cómo está la industria de los videojuegos, cómo está el mercado. Es un tema que nos gusta muchísimo, por eso es que estamos aquí, tanto ustedes como yo. Pero quería hablar de un videojuego en específico que últimamente ha sido muy golpeado. Yo siento que ha sido muy, muy golpeado. Este juego se acaba de lanzar el viernes de la semana pasada y he tenido la oportunidad de jugarlo alrededor de unas 10 horas, unas de 10 a 12 horas. Tampoco ha sido mucho, ha sido que ya lo terminé, ya lo posee todo, que ya pasé todos los logros. La verdad es que no he tenido tiempo, pero le he dado lo más que he podido. Entonces, ¿cuál es el tema del que yo quiero hablar? Es Days Gone. Ahí está, ¿se ve? Sí se ve. ¿Realmente es tan malo este videojuego? ¿Realmente piensan que este videojuego no vale $60, vale 30, valen 15, valen 10? No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente sienten que es un videojuego muy, muy malo? O sea, ¿es un videojuego al cual hay que pegarle con todo más por pegarle? ¿O qué piensan ustedes? Hace unos días ustedes han visto que en mi canal he hecho algunos directos en los cuales pues trato de jugar, de meterme con ustedes, tener más contacto con ustedes, platicar, activar un poco más el canal, ya que he estado muy, muy ausente estos últimos meses, casi va el año que no subo nada al canal. Pero decidí regresar, decidí poner más contenido, y dentro de eso pues estaba haciendo directos, ¿no? De Days Gone. En esa parte, pues una persona que me comentó, no era mexicano, creo que era, no sé, de otro lugar, argentino, sudamericano, no sé qué era, porque dijo, hey, chaval, has tirado todo tu dinero a la basura, ese juego es una mierda. Y yo me quedé así como que, what the fuck, dude, la verdad yo me estoy divirtiendo muchísimo, estoy disfrutando mucho, mucho del juego, es más, la gente que me ha acompañado en mi directo sabe que lo estoy disfrutando bastante, y eso se debe más que nada a que es un videojuego que tiene una gran historia, tiene una gran, excelente historia, no hay nada más que decir sobre eso, ¿sale? Pero vamos a pasar por apartados. Days Gone, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo, desde ahorita, lo recomiendo. ¿Por qué lo recomiendo? Primero que nada, la historia, ¿sale? La historia es, hasta las 10 horas, 12 horas que llevo, es muy buena. Es una historia muy buena, que te atrapa, te sumerge en el mundo, que dices, órale, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Y quién es este malandro? Porque el actor principal parece un malandro, y dices, ¿quién es? Y te sumerge, te atrapa la historia, está, la verdad es que está muy muy buena, por eso es que sí recomiendo este juego. ¿Qué más? ¿Por qué más se caracteriza un juego aparte de una buena historia, una buena trama? Las gráficas. De las gráficas no hay nada que decir, amigos. Las gráficas son excelentes. Son muy muy buenas, dignas de la generación actual de estas consolas. Y sin más, si lo juegan en un PlayStation 4 Pro, muchísimo, muchísimo mejor, yo diría, ¿no? La verdad que las gráficas no hay nada que decir. No creo que llegue al 4K, ¿sale? A lo mejor llega a 1080. Si lo juegan a 1080, a 60 frames, créanme que lo están jugando de muy buena manera. Yo lo estoy jugando en PlayStation 4 Pro, en una pantalla 4K. Y la verdad es que se ve hermoso. Yo de las gráficas no tengo que decir nada. Entonces ya llevamos historia, llevamos gráficas. Excelente. El gameplay es muy, muy sencillo. Si ustedes por ahí han jugado ya otros juegos como The Last of Us, ¿qué otro juego es muy parecido? God of War, también es muy parecido el gameplay. Bueno, con esos dos, God of War y The Last of Us. El gameplay es muy, muy parecido. Utilizas todos los joystick y los botones del comando. Te puede ayudar muchísimo con muchas herramientas, tienes diferentes pistolas. Looteas a tus enemigos, encuentras recursos, creas bombas, creas, no sé, equipos médicos, diferentes cosas. Por eso es que yo pienso que es muy buen juego. Ahora, me preguntan, ¿es un juego perfecto? No, no es un juego perfecto, ni tampoco es un juego de 10. Pero tampoco creo que es un juego de 8 o de 7 para que le estén tirando pues tanta basura, por no decir una palabra más fuerte, la verdad. No es un juego que digas, ah, no manches, me robaron, me siento timado, como puede ser, no sé, Fallout 76, que por cierto ahí está, Fallout 76. Es un juego
No lo he jugado yo, pero dicen que es muy malo. Y no es que lo haya jugado porque dicen que sea malo. Simplemente porque es un mundo abierto, es online y yo no tengo tiempo para eso. Por eso es que no lo he jugado. Pero tampoco podemos tachar un juego nada más porque la gente dice. Yo realmente muchas veces siento que la gente se deja guiar de muchas otras personas cuando no tienen la posibilidad económica o no pueden adquirir un juego. Esto es un juego, o sea, no es nada del otro mundo, cuesta $60 que cualquier persona que tenga un acceso económico más o menos estable puede adquirir, ¿sale? Pero muchas veces yo siento que mucha gente lo hace porque o no lo puede comprar o no lo quiso comprar porque no tenía, no estaba económicamente bien y dice, no, sí, no lo voy a comprar porque dicen que está bien gacho, siendo que no se dan la oportunidad de probar un juego como estos. Entonces, ese tema yo se los quería compartir porque he visto en muchos canales que le han dado 6, que le han dado 7. Yo nomás vi un canal donde le dieron 9.4, no voy a decir el nombre del canal, a lo mejor muchos ya lo saben. Pero a lo mejor estoy de acuerdo con ellos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo a lo mejor en mi escala, en la escala MAT, en mi escala MAT, yo le hubiera dado un 9. 8.9 a 9. Porque no es un juego perfecto, pero tampoco es un juego malo. Y la verdad, yo sí quería resaltar ese punto, porque, digamos, no creo que sea justo que este juego, ¿sale?, se le tache y se le crucifique desde antes de que salga o en las primeras semanas que salga. Entonces, únicamente quería compartir eso con ustedes. Déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de este tema, de que mucha gente tache y crucifique videojuegos desde antes de poderlos probar, desde antes de jugarlos. Y es más, me aventuro a decir una cosa. Cuando este juego baje a 30, $40, como está el God of War, se va a vender como lo saben. Justamente yo estuve viendo, fui a varias tiendas, el GameStop es a la que más voy. Se vendió, o sea, la gente lo está comprando. No sé de dónde sacan que es un juego tan malo, tan gacho. Y no es que yo lo defienda, simplemente hablo lo que es, amigos. Hablo lo que es. Si es un juego feo, gacho, pues la neta se los voy a decir ni para que se le acerquen. Pero de acuerdo a mi experiencia personal que yo he tenido con este juego, yo sí lo recomendaría. O sea, lo recomendaría a un amigo. O sea, no le haría perder un dinero a un amigo de, te voy a recomendar un juego malo. Creo que no. Te lo recomiendo, ¿por qué? Porque sé que te vas a divertir con él, sé que le vas a sacar provecho y sé que te va a gustar, ¿sale? Entonces, eso sería todo, amigos. Únicamente quería mencionar ese tema. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario de qué se piensan acerca de eso. ¿Realmente Days Gone es tan malo? ¿Realmente es tan malo? No, yo pienso que no, la verdad. Para mí, no lo es. Es un juego muy, muy bueno. Quizás es de los últimos videojuegos que salgan para PlayStation 4 Pro. Así es que aprovechenlos, utilícenlos, disfrútenlos, acaben de historia. Y ahorita pues lo tengo en la consola, este juego no es, este es el de Last of Us, aquí no está, lo tengo en la consola porque estoy jugando, a lo mejor el día de hoy más tarde hago un directo. Pero bueno, es únicamente de lo que yo les quería hablar, espero les haya gustado un poquito el tema. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir con más amigos. Voy a estar más activo en el canal. Por favor, ayúdenme, apóyenme en los directos. Dejen sus comentarios, su like. Y nos vemos. ¿Qué más? Pues creo que es todo, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like, conversar con los compañeros. Matt Prime está de regreso. Vamos a traer mucho más contenido, mejoras, cosas por hacer. Y les tengo una sorpresa enorme, ¿sale? Que no se esperan, amigos, para este gran canal. Este canal lo voy a sacar adelante, este canal lo voy a hacer grande. Les mando un gran saludo, su amigo Matt Prime, y nos vemos hasta la próxima.